En las últimas décadas, los científicos por el mundo han realizado descubrimientos que claramente muestran que un diseñador inteligente es el responsable de la creación del universo. Muchos creen que todo el universo comenzó a existir de la nada, por casualidad. Pero si piensa en ello, la nada no pudo traer a la existencia al universo porque la nada nada produce. Todo lo que empieza a existir debe tener una causa. Sin embargo, muchos creen que no sería tan difícil conseguir un sistema solar como el nuestro con un planeta apto para la vida como la Tierra. No obstante, muchos científicos disienten y ellos han introducido evidencia abrumadora para fundamentar su posición. Por ejemplo, existen muchas fuerzas en el universo que están precisamente balanceadas para hacer cosas como mantener unida la materia. Sin estas fuerzas, las galaxias, los planetas y las estrellas nunca se hubieran formado. Se han observado que muchas estrellas se agrandan y se contraen de manera significativa. En un año, su resplandor puede ser muy fuerte y luego muy tenue. Sin embargo, afortunadamente nuestro Sol tiene una increíble estabilidad. Él no se agranda ni se contrae de manera significativa como lo hacen muchas otras estrellas. Si nuestro Sol lo hiciera, la vida en la Tierra sería catastrófica. Algunas estrellas, de hecho, sí explotan violentamente en una supernova. Los escombros de estas exposiciones se llaman restos de supernova. Según muchos evolucionistas, estos escombros deberían ser visibles con telescopios por millones de años. Según la investigación científica, las galaxias similares a la nuestra experimentan una supernova en promedio cada 26 años. Por lo tanto, si supiéramos aproximadamente cuán frecuentes ocurren en las galaxias similares a la nuestra, el total de los restos de supernova que tenemos en nuestra galaxia debería darnos una idea de cuántos años tiene nuestra galaxia. En la búsqueda por los restos de supernova en nuestra galaxia de la Vía Láctea, los astrónomos han descubierto un total de solo aproximadamente 250. Entonces, si una supernova ocurre aproximadamente cada 26 años, como lo hemos visto de estas otras galaxias, un total de 250 restos de supernova nos indicaría una edad cercana a 6.500 años para nuestra galaxia. Eso es casi semejante a la indicación bíblica sobre cuánto tiempo ha existido nuestro mundo. Un número tan pequeño de restos de supernova señala una galaxia muy joven. Definitivamente no millones o mil millones de años, sino miles de años. Para decirlo de otra manera, si los evolucionistas tuviesen razón sobre la edad de la Tierra, entonces veríamos miles y miles de restos de supernova en nuestra galaxia, y no aproximadamente 250. Para que podamos existir en la Tierra, nuestro Sol debía ser una estrella con la masa exacta y temperatura correcta, ni muy caliente ni muy fría. Nuestro Sol genera una cantidad perfecta de energía para la vida en la Tierra. El Sol libera más energía en un segundo que lo que la humanidad haya producido en toda su historia. Si pudiéramos sentir una baja de la energía del Sol por tan solo un pequeño porcentaje, todos los océanos se congelarían. La Tierra está a la distancia correcta del Sol. Si la Tierra estuviera un poco más cerca al Sol, o un poco más alejada, o sería demasiado caliente, o demasiado fría para que la vida exista. Además, el tamaño de la Tierra es correcto, ni muy grande ni muy pequeña. También, afortunadamente, tenemos la Luna de un tamaño correcto, la principal responsable para regular las mareas de la Tierra. Estos son solo unos pocos ejemplos de una lista larga de factores que necesitan ser justamente los correctos, ambos a nivel cósmico y a nivel local de la Tierra, para tener una Tierra que pueda sustentar la vida. En muchos casos, si se alteran incluso levemente estos factores, precisamente equilibrados, la vida sería imposible en la Tierra. Muchas formas diferentes de vida en la Tierra son completamente dependientes entre sí. Ejemplos de ello serían los insectos y las plantas, tales como las abejas y las plantas con polen.
Si las plantas o las abejas evolucionaran una antes que la otra, ellas nunca hubieran sobrevivido. Por lo tanto, las dos tuvieron que comenzar a existir al mismo tiempo. Las cuencas oceánicas y la atmósfera de la Tierra tienen justamente la correcta y equilibrada mezcla de gases. Si estos gases cambiaran de cualquier manera, la vida animal y vegetal en la Tierra moriría. Los evolucionistas no tienen ninguna explicación del por qué la Tierra, a diferencia de otros planetas, tiene una increíble cantidad de agua. También tenemos un planeta que es rico en oxígeno. Si nuestro actual nivel de oxígeno de 21% fuera unos porcentajes más, nuestra atmósfera podría llegar a ser totalmente inestable y explosiva. La Tierra tiene un campo magnético sin el cual el viento solar arrasaría nuestra atmósfera. La atmósfera de la Tierra bloquea la luz solar dañina, mientras que al mismo tiempo permite la luz que es útil para la vida. Las plantas requieren de grandes cantidades de luz solar para existir, y la luz del sol es de lejos la fuente más rica para que un ser humano consiga la vitamina D. Cuando la luz solar toca la piel, el cuerpo produce la vitamina D. Una falta de vitamina D ha estado directamente relacionada con muchos problemas de salud. También ocurre que la atmósfera de la Tierra es transparente. La conveniencia de esto es que nos permite ver a los otros planetas, estrellas y cosas tales como los eclipses. Un eclipse solar total solo es posible porque el Sol es 400 veces más grande que la Luna y está aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra. El resultado es que durante un eclipse solar total visto desde la Tierra, el Sol y la Luna se ven del mismo tamaño, creando una coincidencia perfecta. Y a estos eclipses totales de Sol se debe el que hayamos podido hacer descubrimientos científicos que de otro modo nunca se podrían haber hecho. Los evolucionistas creen que el Sol, la Tierra y la Luna se formaron cuando nuestro sistema solar empezó a existir aproximadamente hace 4,5 mil millones de años. Pero cada año la Luna se está alejando más y más de la Tierra. Por lo que si la Luna estuviese demasiado lejos o muy cerca de la Tierra en el momento en que los humanos existieron, los observadores en la Tierra nunca hubieran visto el evento de un eclipse total de Sol. Por tanto, según los evolucionistas, el espectáculo increíble de un eclipse total de Sol solo podría ser visto en un breve periodo de tiempo en la existencia del sistema solar. ¿No es interesante que la humanidad haya comenzado a existir en la Tierra durante el mismo periodo de tiempo cuando podemos presenciar el evento de un eclipse total de Sol? Otro problema mayor para los evolucionistas es que la Luna habría estado demasiado cerca de la Tierra en el pasado. De hecho, la Luna habría estado tan cerca que habría golpeado la Tierra en mucho menos tiempo que hace 4,5 mil millones de años. Los evolucionistas afirman que nuestro sistema solar surgió de una nube de un remolino de polvo. Por lo tanto, la composición de los distintos planetas y su temperatura deberían ser similares entre sí, pero no lo son. Aquellos que adhieren a la teoría del Big Bang en realidad creen que toda la materia en el universo estaba originalmente concentrada en algo más pequeño que la cabeza de un alfiler. Luego explotó, se expandió y salió el sistema ordenado de cosas que vemos hoy. Sin embargo, hay grandes problemas con la teoría del Big Bang. En primer lugar, si toda la masa del universo está concentrada en algo mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler, entonces habría tanta gravedad en ella, de modo que nada se escaparía. En segundo lugar, las explosiones no producen el orden, sino que lo destruyen, por lo que sería imposible que de una explosión surgiera un sinnúmero de cosas ordenadas. Otra dificultad es que si del Big Bang estalló todo, los planetas y las lunas deberían girar en la misma dirección en base a una ley llamada la conservación del momento angular.
Pero tenemos lunas y planetas girando hacia adelante y hacia atrás. Los evolucionistas estiman que los cometas tienen 1,000,000,000 de años. Los cometas a menudo chocan con los planetas y el Sol. Y también se les llama bolas de nieve sucia porque una parte significante de un cometa está hecho de hielo. Cuando los cometas viajan en el espacio y se mueven más cerca al Sol, ellos van perdiendo masa a la vez que se van quemando por el Sol. Por tanto, los cometas solo podrían durar quizás unos 10,000 años antes de que todos ellos se quemen. También otras cosas que pueden durar unos 10,000 años son el tejido blando, las células sanguíneas y el ADN. No obstante, todas estas cosas se han descubierto recientemente en huesos de dinosaurio. Esto muestra que los dinosaurios existieron hace miles de años, no hace 65 millones de años, como dicen los evolucionistas. Otro gran problema para los evolucionistas es el actual número de la población humana en la Tierra de 7,3 mil millones. ¿Cuánto tiempo se tardaría en ir desde dos personas a 7,3 mil millones de humanos? En realidad, no tomaría tanto tiempo. En la historia reciente, la tasa media de crecimiento anual alcanzó su marca más alta en 1963 con un 2,19%. En la actualidad, la población mundial está creciendo anualmente cerca de 1,14%. Pero si empezamos con dos humanos, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar a nuestros actuales 7,3 mil millones de humanos utilizando, por ejemplo, una tasa de crecimiento anual de 2%? La respuesta es que tardaría unos 1,100 años. Como los evolucionistas creen que hemos estado en la Tierra significativamente más que 1,100 años, ¿por qué no tenemos un número mucho más elevado de personas en la Tierra? Además, ¿dónde están todos los huesos o tumbas, considerando que casi todos los pueblos a lo largo de la historia han enterrado a sus muertos? Algunos quizás puedan tratar de convencerse a sí mismos de que para conseguir un planeta muy especial como la Tierra solo fue un accidente, que todo ocurrió exactamente de la manera correcta. Pero incluso si alguien creyere en esto, ¿cómo empezaría la vida en la Tierra cuando es un hecho ineludible que la vida no puede venir de la no vida?